Bueno, doctor, lo queríamos consultar por esta información que empieza a surgir en los últimos días, que hablan de la cantidad de casos positivos parecidos o igual a lo que fue en octubre del año pasado. Pero la diferencia es que en aquel momento estábamos quizás atravesando el final del ciclo y ahora estaríamos ingresando al ciclo más complicado, que es el invierno. ¿Esto es inquietante o obedece a otras razones? Es muy interesante la pregunta porque entiende que el coronavirus, Javier, es un Sí. virus respiratorio y como tal, si bien se va a disponer durante todo el año, es natural que tenga picos en etapa de otoño e invierno. Lo que pasa es que el virus, para poder ingresar al cuerpo humano, tiene que saltar de una persona a otra como lo hace una pulga. Esa cercanía física, ambientes cerrados, se dan en invierno, por eso enfermedad invernal. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué empezó en marzo? Y el comportamiento social que hemos tenido en los últimos 30 días o 45 días es de laxitud en cuanto al cuidado. Y, o sea que ahora esta situación en Semana Santa de cierta circulación masiva de la gente internamente puede llegar a darnos peores noticias con relación en las próximas semanas con relación al virus. Casi con seguridad. Aún sin existir Semana Santa, porque si nos fijamos en este momento estamos en una curva no de crecimiento, sino prácticamente exponencial, sobre todo en el AMBA o sobre todo en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó siempre? Cuando esto arranca, ¿dónde arranca? En el AMBA. Es Después se va al complicado. resto del país. El hecho de tener el fin de Semana Santa seguramente va a agregar una cuota de complicación a ese crecimiento que ya hoy mismo estamos teniendo. Ahora, con relación a este aprendizaje que mencionaba antes, que se tiene que hacer transcurriendo la pandemia, el año pasado el gobierno no cerró las fronteras y sí cerró los colegios, y este año está tomando la medida contraria, que es dejar abiertos los colegios y cerrar las fronteras. ¿Eso es un aprendizaje de lo que se hizo mal o es un cambio de enfoque? Yo creo que es un aprendizaje de lo que se hizo mal, Javier. Los colegios podían estar abiertos como se demostró en distintas partes del mundo, como ahora está documentado que la infección es muy controlada en los colegios, es muy baja, como lo es en los lugares de trabajo. Es una experiencia que todos los médicos conocemos. Cuando vemos dónde se infectó alguien, no es en el trabajo. Es en reuniones sociales, porque donde se siguen los protocolos, lugar de Sí. trabajo o colegios, la posibilidad de infección es más baja. Y las infecciones realmente se dan fuera de los ámbitos protocolizados, que en general son los sociales, donde el nivel de confianza psicológica supuesta hace Sí. pensar que el que está enfrente, como es amigo, conocido o lo vemos sano, no me va a infectar, cosa que no es así. Doctor, usted escribió libros sobre el equilibrio emocional y sobre cuestiones que tienen que ver con la salud mental de las personas. ¿Cómo se sobrelleva ese equilibrio emocional en una pandemia? ¿Qué tiene que hacer uno para lidiar con el miedo, con la inseguridad, con el temor, con lo que ocurre, con lo que está pasando? Efectivamente, lo que estamos viviendo se llama estrés psicosocial. El estrés es una relación entre la amenaza y mi respuesta. Y la amenaza siempre provoca una emoción básica que se llama miedo y sus variables. El miedo tiene un circuito neurobiológico de función, que es el mismo circuito por donde transita neurológicamente otra cosa muy conocida por todos, que es la ansiedad. Con lo cual, el miedo y la ansiedad actúan en todas las personas. Entre otras cosas, sufriendo, pero desde el punto de vista del COVID y de otras enfermedades infectocontagiosas, disminuyendo mi capacidad de inmunogenicidad, es decir, mi capacidad de respuesta inmunogénica. A la pregunta, ¿cómo voy a manejar esa situación? Bueno, debo manejarla, debo bajar ese temor, porque el pánico, eso sí, no ayuda. Tener miedo es natural, después hay que reconducirlo con inteligencia emocional. Claro, porque está este fino equilibrio entre si no tengo miedo, nos vamos a enfermar todos porque vamos a ser medianamente inconscientes, y si tengo mucho miedo y me transmiten mucho miedo, me genera otro tipo de patologías, esa delgada equilibrio, ¿no? Claro, para la primera afirmación que estás sosteniendo es el miedo no es sonso, es parte de un programa neurobiológico preestablecido. O sea que el miedo es natural. Después lo tenemos que reconducir, porque el pánico, el miedo ayuda a que conduciéndolo nos manejemos adecuadamente,
pero si lo exageramos se convierte en pánico y eso es inmovilización. Este alta exponencial de casos positivos de coronavirus todavía no se ve reflejado en alta de la mortalidad. ¿Esto tenemos que esperar a ver qué pasa o es porque también se contiene mejor la enfermedad? Cuando hay mucho contagio, Javier, hay mucho de todo. Como hay mucho de todo, hay muchos jóvenes. Y los jóvenes resisten más la enfermedad, con lo cual no son la principal población para llenar camas de terapia intensiva. En segunda instancia, esto está subiendo en estas últimas semanas, 5 días, 15 días, está subiendo exponencialmente. Y desde que una persona enferma hasta que ingresa a terapia, pueden pasar entre 5, 7 y 10 días. Lo que daría respuesta a la pregunta es que posiblemente con el aumento exponencial de casos, con un cierto retardo, que puede ser de una semana, 15 días o más, va a suceder, esperemos que lo menos posible y que me equivoque lo más posible, también un aumento relativamente proporcional de internación en UTI, unidad de terapia intensiva, respecto a las curvas de ¿Los infectados. vacunados siguen contagiando por más que estén vacunados? Es una de las respuestas, una de las preguntas grandes cuya respuesta todavía nos falta. Si yo me vacuno hoy, la recomendación pública es la siguiente. Está contento porque le dieron la vacuna, lo que no quiere decir que tenga anticuerpos. Los va a tener dentro de 3 o 4 semanas. Así que no se crea Superman. Y la otra es, efectivamente, esta pregunta, ¿contagia el vacunado? Es posible que sí. Dependerá saber con el tiempo, es posible, intuyo, que pueda contagiar menos que el no vacunado, ya que su carga viral debe ser menor, pero todavía no se sabe con precisión. Se estima que sí, o lo sabremos cuando se evalúe qué es lo que sucedió en Israel, donde ya tenemos prácticamente inmunidad de rebaño. A seguir cuidándonos todos un poco más, un tiempo más, y muchísimas gracias por todas sus respuestas. Soy yo el agradecido, gracias.